Con intensas investigaciones, la Policía Nacional se encuentra tras la búsqueda de alias César, señalado de ser el responsable del ataque sicarial a dos miembros de la policía, donde resultó muerto el subintendente de la DIJÍN, Brian Mojica, en el corregimiento de Santa Isabel, municipio de Curumaní. Hasta el corregimiento de Santa Isabel, zona rural de Curumaní, llegaron autoridades departamentales y miembros de la fuerza pública para la realización de un consejo de seguridad en el que se tomarán decisiones administrativas que permitan dar con la ubicación de los responsables del atentado criminal que acabó con la vida del patrullero de la Dirección de Investigación Criminal, DIJÍN, Brian Andrés Mojica Santos, de 30 años, y resultó herido el subintendente César Silva. Tenemos identificado al cabecilla del grupo subversivo que estaría detrás de este hecho criminal, alias César posee injerencia en el componente armado del ELN que estaría operando en la zona, manifestó Eduardo Esquivel, secretario de gobierno en el Cesar. Esquivel dio un parte de la tranquilidad a los cesarenses, asegurando que en materia de orden público, el departamento está bajo normalidad y se están intensificando las labores de la policía y el Ejército Nacional para garantizar seguridad a la ciudadanía. Anunció que se solicitará el aumento de pie de fuerza en el corregimiento de Santa Isabel ante los hechos criminales registrados en los últimos días, haciendo referencia al atentado que sufrieron dos escoltas de un líder indígena de La Guajira cuando se trasladaban en una camioneta hacia la capital del país. Como se recordará, el patrullero Brian Andrés Mojica Santos fue asesinado cuando junto a su compañero realizaban labores de inteligencia en la zona rural de Curumaní. Se desplazaba por la calle principal del corregimiento de Santa Isabel en un vehículo tipo automóvil marca Suzuki, color blanco, placas LOL529, y repentinamente fueron interceptados por otro vehículo tipo camioneta y se generó una confrontación con arma de fuego. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A, bis 07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.